Gustavo, bueno, sensaciones de que te dejó este empate, me imagino con un sinsabor, gusto a poco. Y dentro de este gusto a poco, el equipo sigue líder y puntero, invicto, y me imagino con muchísimas cosas para corregir Sí, también. totalmente. Creo que uno viene de visitante aquí, ante el partido, no lo firmo el empate, obviamente, pero no lo tomo como un mal resultado, ante el partido. Después, como se dio, sí, te queda esa sensación, esa sensación que decís vos de poder habernos ido con los 3 puntos. Tuvimos 20 minutos en el segundo tiempo donde los muchachos el equipo no hizo pie, no se pudo sostener, no se pudo hacer duro, y sin que el rival nos llevara tanto, pero bueno, la ansiedad del rival o la hiperquinesia del rival lo transmitió a nosotros y no acomodamos las líneas y lo llevaron ante un arco durante 20, 25 minutos, sin generar tanto. Dos errores seguidos nuestros defensivos lo dejan mano a mano a Enrique, que define bien. Después acomodamos el equipo y pudimos hacer un partido más tranquilo, más parejo, tuvimos una situación de gol. Pero bueno, me voy conforme porque seguimos sumando, que todavía no estamos sumando todos los partidos. Pero obviamente la sensación del vestuario también, los chicos, a pesar de que están primero todos, buscamos siempre más y queremos ganar y bueno. Pero bueno, esto es de la categoría, uno ya la conoce y sabe que estas cosas pasan. Así que hay que recuperarse rápido y tratar de sumar de a 3 en nuestra cancha. Más allá de que tu análisis es global, se te ve bastante ofuscado con malas decisiones que tomaron los chicos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el equipo por ahí tenía que tener a la mayor A claridad, lo ¿no? mejor sí, en uno que lo vive al juego de una manera, bueno, errores no forzados, ¿sí? O capaz que incitando a alentar a que no se entreguen, nada más que bueno, eso. Después, repito, hicimos los cambios, lo acomodamos al equipo de nuevo, pero bueno, ya no nos tenemos tanto tiempo para revertir, o por lo menos para ir a ganar el partido. A ver, por lo menos lo que se ve afuera, quizá Lucas, por la altura que tiene, quizá podría haber entrado más rápido en el partido, porque quedaba como 9, está Samaniego, que es peticito. ¿Eso quizás hubiera cambiado algo? Que Lucas, al entrar más antes en el Pasa que partido. vos tenés que correr 50 metros después. Y bueno, y ahí tenés que ver quién lo puede hacer mejor. Lucas está más para tirar dentro del área de arriba. O si se la tiramos a Lucas, es para que aguante la pelota y por ahí sus compañeros ataquen los espacios. Eso es lo que tratamos de hacer después cuando hicimos un 4-4-2. Pero cuando vos tenés que jugar de contra, no es Scarnato el que tiene que estar, es otro un poco más rápido. Cuando tenés que meter el equipo rival en su área y meter pelotazo, sí es Lucas. Vos sabés que mientras te escuchaba, me acordaba del inicio, porque si la idea era no jugar con Lucas, se tiró mucho pelotazo en la cabeza de Samaniego, en la cabeza de Jorge también, y por ahí no se interpretó, digamos, que era No, eso. o sea, por ahí vimos diferente. Tiramos el espacio nosotros. Y ahí sí vino el full que hicieron a Samaniego. Y o sea, no buscamos el pelotazo. Fíjate que siempre que tiramos, le digo para que lo miren de nuevo, para que observen. Siempre se la tiramos regular la pelota. ¿Cierto? Y ganó siempre. O sea, yo sé que no está Lucas, no se la voy a tirar a Samaniego para que salte, pero observen el trabajo que hicimos, que la pelota iba para Samaniego, nunca iba para Regule. Regule peinaba y Samaniego la agarraba atrás. O sea, el 70%, el 80% de las pelotas que tiramos nunca fueron para Samaniego. Siempre fueron para Regule porque lo trabajamos así y bueno, y la peinó toda, la ganó toda. Después, en la En segunda la segunda jugada, jugada. quedaba, no quedaba, quedaba, no quedaba, pasaba y bueno, le complicamos el primer tiempo así. Le generamos algunas situaciones con dos delanteros que no tengan referencia. Buscamos eso de visitante para que el rival no se lo venga y atacarlo. Creo que salió bien. Después, repito, el equipo no encuentra, no hace pie, nos llevan, le marcamos un poquito que volviéramos al sistema anterior de 5-4-1. Y bueno, hasta que pudimos hacer los cambios, dos errores seguidos, los quedamos con el gol del rival. Pero bueno, me quedo con muchas cosas positivas, un año visitante, hemos empatado, estamos primero. Pero queremos más. ¿Llega el tiempo de la rotación, Gustavo, o no No lo aún? sé, no lo sé. Por O sea, la hoy rotamos proximidad un al poquito. siguiente del Sí, es partido. domingo, pero hoy rotamos un poquito. Pero bueno, vamos, déjame ver el partido, déjame cómo están. Y vamos a tratar de ganar de local. ¿Y la vuelta de Rentería hoy qué te genera? Bien, el negro entró bien, lo dio un poquito que jugó, te das cuenta de su jerarquía. Así que ya seguramente esta semana más de laburo ya se va a poner a tiro para jugar. Gracias, Gustavo.